Buenas tardes, ya este es el último video referente a este laboratorio. Entonces, pues en este video veremos el demo de la especificación ejecutándose. Hemos entrado con el usuario de Yahoo, es decir, el usuario de admin y la clave Yahoo. Iremos a los cases. Entonces, pues en este caso yo ya cargué o subí la especificación de Yahoo. Entonces, ahora bien, lo que voy a hacer es lanzar casos de esta especificación. Entonces, lanzaré un caso y pues para verificar o pues para mostrarles que sí está siguiendo la lógica de la que hemos estado hablando, vamos a ir al worklisted. Entonces, en el worklisted me va a decir que pues primero ya se inició la tarea y fue ofertada. Y pues fue ofertada al usuario Ana, que como ya sabemos es quien puede o a quien se le puede ofertar este tipo de tareas. No fue ofertada ni al usuario Ben ni al usuario Beat. Okay. Vamos a lanzar otro caso. Entonces pues los IDs son el 29 y el 30, como podemos ver, eso tengámoslo en cuenta para seguir los casos. Y veremos que el 30 también fue asignado al usuario Ana. Entonces ahora entramos con el usuario Ana. Nombre Ana y password igual que el nombre, tal cual en mayúsculas y en minúsculas, Ana. Y entonces pues veremos que ahora tenemos las dos tareas, la 29 y la 30. Las tenemos, o sea, ya fueron seleccionadas por nosotros, pues automáticamente por el sistema, ¿okay? Por lo que lo tenemos configurado de esa forma. Y pues las empezamos. Entonces pues las empezamos, vamos a tener parámetro de entrada que es el nombre del cliente. Entonces pues en este caso le vamos a colocar cliente positivo, pues porque este va a llegar hasta la etapa en que va a ser aceptada su solicitud. Y vamos a coger el otro caso y vamos a asignarle el nombre de cliente negativo, ya que para este caso la solicitud va a ser negada. Okay, entonces salimos y vamos a entrar con el usuario Ben. El usuario Ben solamente puede hacer una de las verificaciones. Acá, como podemos ver, solamente puede hacer las verificaciones de check 1. Okay, entonces pues, la 29 y la 30 son tareas de tipo check 1, no son de tipo check 2. Lo que vamos a hacer es tomar una de ellas, en este caso la 29, que es la del cliente positivo, y la vamos a aceptar e iniciar. Entonces le damos OK, la guardamos y la completamos. Y desaparece de las tareas iniciadas. Entonces ahora tomamos la tarea ofertada del otro check. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con otro usuario, pues para verificar más bien que efectivamente estamos completando el organigrama, en el sentido que el usuario Beat es de, ya puede ser check 1 y check 2. Entonces vamos a verificar que sí puede. Entonces pues como podemos ver, el check que no hicimos con el usuario Ben, entonces pues habrá sido ofertada al usuario Beat, y las dos tareas de check 1, que solamente puede ser el usuario Beat, están ofertadas a él. Ya para este momento pues deberíamos habernos dado cuenta de estas cuatro pestañas. Entonces estas son las tareas ofertadas, las tareas seleccionadas, las tareas iniciadas y las tareas suspendidas. Entonces pues esto tiene una fuerte relación con las opciones de las que les he estado hablando. ¿Listo? Entonces pues acá aceptaremos y empezaremos. Entonces lo editaremos. Le diremos que es el OK porque es el caso 29. Completaremos. Y para el siguiente caso, que es el caso 30, entonces pues aceptaremos las dos. Una será seleccionada y la otra será, pues, será iniciada. Asignaremos un valor de OK para el check 2. Y para el check 1, entonces como es el usuario no, no el usuario negativo, entonces pues asignaremos un valor al check 1 de not ok. Guardaremos y completaremos. Y saldremos de la sesión.
Entonces, antes de seguir, ya sabemos que el caso 29 debe ir a esta tarea y terminar, o sea, es decir, que terminará esa instancia, la especificación, y la tarea 30 ya debió haber pasado por acá de forma automática y debe estar acá en cancel para después ir a send rejection y terminar esa instancia. Entonces, eso es lo que pasaremos a mirar a continuación: el send approval, el cancellation y el cancel. ¿Listo? Entonces, entramos con el usuario Ana. Ya estamos logueados con el usuario Ana. Y como podemos ver, el usuario Ana tiene una tarea ofertada y una tarea iniciada. Entonces, pues primero tenemos que terminar las tareas que han sido iniciadas. Y cosa importante es que el send approval to customer ya ha sido ofertada y es el caso 29. ¿Okay? Acá me dice cuándo fue creado, entonces el tiempo de vida que tiene esa especificación y el estatus que tiene esa especificación. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la tarea iniciada. Y como podemos ver, la tarea iniciada, pues que así lo tengo configurado por el sistema, es que el sistema de una vez la oferta la selecciona y me la asigna a un usuario específico. Corresponde al caso 30. Es el 30.4, es cómo se va desarrollando cada una de las tareas. Me dice la fecha creada, cuánto tiempo de vida lleva. El estatus es que se está ejecutando, o sea, ya no es que esté disponible, sino que se está ejecutando actualmente. Y pues vamos a ver y editar qué es lo que nos muestra en este caso. Listo. Antes de editarlo, vamos a mostrar que si entramos con otro usuario, en este caso con el usuario Ben, no podremos. O sea, no podemos editar ninguna de las tareas, no nos son ofertadas, pues porque simplemente no tenemos los permisos. Entonces, pues eso de nuevo demuestra que esa configuración sí está funcionando. Entramos con el usuario Ana, ups, Ana. Y pues ahora sí vamos a completar la tarea. Entonces, esta es la de cancelación. Entonces, pues en este caso la cancelación, entonces pues como yo lo tenía configurado, este es el título, que no lo puede configurar. Y pues me va a colocar esto como nada más de lectura. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos seleccionado la opción de que nada más fuese de lectura? Entonces lo que me hace es que esto yo no lo puedo editar, está desactivado para que yo pueda seleccionar otra opción. Y esto me da claridad en cuanto a que esto es una salida. ¿Listo? Entonces pues no lo puedo editar de ninguna forma. Pues le damos simplemente completo. Y una vez completamos el cancel, entonces él pasa al send rejection to customer y me la oferta automáticamente al usuario que puede realizar esa tarea. ¿Listo? Entonces pues aceptaré y empezaré la tarea y aceptaré la oferta de la otra. Entonces pues empezaré con el 30. Con el caso 29 digo que es el cliente positivo y pues la respuesta es ok. La otra parte pues también es ok. Listo, pues sino que no la colgué, pero si consideran necesario para hacerle cierta trazabilidad lo pueden hacer. Pero pues las dos deben ser ok. Listo, la terminaremos y haremos lo mismo con la siguiente. Entonces pues me dice que es not ok. En este caso pues me muestra que una de las dos fue not ok. Y si vamos a la pestaña Cases, veremos que tanto el 29 como el 30 han sido terminados, pues porque ya terminaron su flujo luego, simplemente no tenemos ningún caso que se esté ejecutando actualmente. O sea, tenemos ese libro el cual podemos dar por terminado y cerramos la sesión. Bueno, eso ha sido todo por el tutorial y pues les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna duda sobre la herramienta, pues me pueden hacer preguntas durante la clase o por correo. Y pues dentro de las próximas semanas estaré subiendo pues algunos tutoriales que les podrán servir mucho más, sobre todo el de Codelets, que pues para ustedes es de gran utilidad, sobre todo porque pues esa es la forma como ustedes van a emular
las bases de datos, aunque pues, si algún grupo quiere hacer la conexión por servicio, pues lo puede hacer sin ningún problema. Eso es todo. Gracias.